La Secretaría de Comunicaciones y Transportes suscribió un convenio de coordinación con el gobierno de la Ciudad de México para reasignar a este último 400 millones de pesos para este malhadado, mal hecho, mal parido tren interurbano entre México y Toluca. La transferencia de recursos será a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Este proyecto era uno que justificaba la mexicanidad de Enrique Peña Nieto, y no me refiero por México, sino por el Estado de México. Ese que se dice que es mexicano dos veces, ese, resulta que ese era un proyecto que vendía mucho el del Grupo Atlacomulco, Enrique Peña Nieto, para su gente, un tren que fue tirado, vejado, ahí se robó hasta el cansancio. ¿De quién? ¿De parte de quién? Pues de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada por, bueno, ya no está con nosotros, Gerardo Ruiz Esparza, pero si estuviera, estoy seguro, estaría bajo la picota.